Tras el anuncio de una posible nueva reforma tributaria en Nicaragua, queda claro que el gobierno de turno perseguiría afectar directamente al sector privado, según el presidente de la Cámara de Industrias. Pues ya es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Es que los objetivos de este gobierno últimamente han sido querer destruir al sector privado. Vemos cómo en el año 2019, con la reforma de febrero del año pasado, de marzo del año pasado, salieron afectados alrededor de 7.000 familias nicaragüenses, más de 50.000 personas fueron al desempleo, colaboradores, ¿verdad? Entonces ahora lo que estamos viendo bueno, más impuestos, y lo que va a pasar es que esto también le afecta al consumidor, le afecta al consumidor final, le afecta también a todo lo que es, digamos, el desempleo, la informalidad. Ya vimos ahorita cómo hubo un robo de un contenedor, ¿verdad? Que esto no había sucedido nunca en la historia, ¿verdad? Un contenedor de ese tamaño. Entonces lo que estás viendo es que también al ir mucha gente al desempleo van a seguir sucediendo este tipo de cosas. Por otro lado, no descarta que en este año se pudieran continuar los cierres de empresas debido al incremento en los costos de producción y las pésimas políticas económicas. Por supuesto que va a suceder, ¿verdad? Por supuesto que va a suceder porque ya está demostrado. El tema de la canasta básica también es otro aumento, ¿verdad?, que va a venir. No sabemos por dónde viene, ¿verdad? Pero también vemos la otra parte de la irresponsabilidad de ver cómo se mantiene la misma estructura con el mismo presupuesto gubernamental y no se está viendo ninguna manera de cómo hacer ningún ahorro. Ahora ya está viendo también el caso que se está mencionando de la ley de tercerización. También vemos ahí de cómo le va a caer toda esta carga y este costo a las empresas formales de la informalidad, en vez de estar pensando en cómo mejorar los servicios para que los informales se trasladen a la formalidad para poder recibir esos servicios. Marcos Medina, Noticias 12.